Candidato, y en temas electorales ya, el candidato de la coalición PRI Verde PANAL, José Ángel Córdoba, aclaró que si no fue al evento al que fue convocado por el Observatorio Ciudadano de León, fue porque juzgó que algunos de los compromisos que ahí se iban a firmar son o bien inconstitucionales o sobrepasan las facultades del municipio. Como ejemplo, citó los puntos de comprometerse a no mover a los altos mandos de la seguridad pública que se han nombrado desde el inicio del trienio, garantizar que no dejará el cargo de alcalde hasta que termine el periodo, u obligarse a invertir una cifra récord en infraestructura social. También cuestionó las prisas del observatorio para elaborar este documento, la carta compromiso. Esto dijo hoy, un día después, Córdoba Villalobos. Quiero reiterar, yo tengo una trayectoria de honestidad, de transparencia, de cumplimiento, y a eso no voy a fallar. Así es que no es necesario que firme un compromiso de que lo voy a hacer, y estoy a favor de los comités anticorrupción que también van a tener una participación, pero que la ley establece hasta dónde pueden estar. Ciertamente nosotros hicimos algunas observaciones, pero la respuesta a ellas llegó ayer a las 9 de la noche. Por eso es que, bueno, ya ni tiempo siquiera. Yo no sé por qué, si lo tenían previsto desde hace tanto tiempo, no lo pudimos construir juntos, evaluar juntos y ajustar juntos.